Avui el webinari és qüestionaris i estratègies per a l'avaluació a distància i híbrida. Parlarem principalment de l'eina de qüestionaris i entenc que és un webinari que hem posat ara perquè s'apropa els exàmens i encara pues, tenim els estudiants a casa i nosaltres també, no? Però no només parlarem de qüestionaris, serà el punt central del webinari, com muntar un qüestionari en Moodle, però també parlarem d'estratègies per a l'avaluació a distància. ¿Vale? Llavors, començarem precisament per això, per les estratègies. ¿Vale? Seran una breu introducció de 10 minutets i després ja passarem a parlar de les eines. ¿Vale? L'objectiu és això, conèixer una proposta de disseny d'avaluació en línia. Veurem qüestionaris al final, com dèiem, principalment, però també veurem la tasca com a eina d'avaluació síncrona. ¿Vale? És a dir, estem acostumats a fer servir la tasca per a rebre treballs dels estudiants que vam desenvolupar al llarg del temps, però potser en aquesta època ens interessa tenir una tasca que realitzen en un moment donat, durant una hora o el temps que considerem necessari, i també com activar el detector de coincidències que va lligat al campus virtual Urkun, que ens ajudarà a determinar pues, el nivell d'originalitat d'un treball lliurat pels estudiants. ¿Vale? Tot el que parléssim avui aquí, sobretot a nivell tècnic, està explicat en la documentació que teniu aquí enllaçada en la presentació i que també des del propi campus virtual, si aneu a ajuda, teniu aquí activitat docent a distància i avaluació a distància. Teniu tots els vídeos que expliquen el que heu explicat avui perquè els pugueu repassar sempre que vulgueu. D'acord? Si us sembla bé, jo vaig fent el discurs i en un moment donat cada poc temps faré breus pauses per si voleu intervenir tant oralment com per xat. Bueno, per xat podeu intervenir en qualsevol moment i els meus companys us donaran resposta o quan féssim les pauses pues, passem a respondre o comentar les preguntes que pugui haver-hi. ¿Vale? I també, si poseu això en marxa i teniu dubtes, pues, com sempre, podeu escriure-nos a suport.campusvirtual@rebu.cat per a rebre qualsevol assessorament personalitzat. ¿Vale? Vale. L'avaluació en línia. Entenc que estem tots aquí i un dels problemes fonamentals que n'hi ha a l'avaluació en línia és que tant a nosaltres com als nostres estudiants, és a dir, als docents com a estudiants, sembla que com és de menys de veritat, no? Que és menys seriosa que l'avaluació presencial. Tenim moltes pors de que puguin copiar, no copiar. Els estudiants pot ser, i això no es va donar la impressió el curs passat, que en un moment donat pues, pensaven que podien fer més trampes o se relaxaven o simplement deixaven que compartien amb els seus companys, que ho podrien fer en grup i coses així. ¿Vale? Llavors, el que pensem nosaltres és que per a solucionar aquest problema no és tant qüestió de tecnologia, sinó del disseny de l'avaluació. ¿Vale? És a dir, això succeeix principalment perquè tenim l'avaluació com un ítem merament qualificatiu. ¿Vale? Entonces, los estudiantes se nos centran en intentar superar aquella cualificación, ese es su objetivo, aquella prueba, ¿vale? Sin embargo, si hacemos un diseño de evaluación que esté integrada en el propio proceso de aprendizaje, que sirva de motor del mismo, creemos que podemos solucionar mejor esta problemática o por lo menos acompañar a la solución a esta problemática que no solo con tecnología, ¿vale? ¿Y por qué una evaluación integrada en el proceso de aprendizaje que sirva de motor del mismo? Pues lo que entendemos también es que, y bueno, esto más que entenderlo, creemos que es un hecho, que el proceso de aprendizaje no es un proceso estático, es un proceso que requiere autorregulación continua, ¿no? El feedback por parte del profesor, ¿vale? Y entiendo que eso es clave y tendríamos que introducirlo en la medida de lo posible. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que, no sé, imaginad, por ejemplo, un entrenador de un señor que de un competidor de natación que simplemente le dijera cómo tiene que nadar y luego le fuera controlando el tiempo que hace cuando nada. Entiendo que no sería muy buen entrenador. Lo suyo es darle diferentes ejercicios, observar cómo lo realiza, cómo mete el brazo, el ritmo de movimiento de piernas y X cosas que yo desconozco y darle feedback sobre cómo lo está haciendo para mejorar esos aspectos, ¿no? Pues algo así trasladado a lo que sería un proceso de aprendizaje, ¿vale? Vale, el problema es cómo diseñar una evaluación integrada del aprendizaje. Pues aquí os presentamos una pequeña propuesta
para que pueda servir. Evidentemente, eso no es para poner en marcha ahora. Eso tiene que ir ligado al diseño instruccional que hagamos de nuestra asignatura, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empezar todo esto? Pues, ¿qué tenemos que evaluar, ¿no?, para pensarlo en ello? Lo que tenemos que evaluar en una asignatura, a fin de cuentas, lo tenemos que decir al final si el estudiante ha absorbido, si ha alcanzado aquellas competencias que queremos que alcance, aquello que debe saber, saber hacer, etcétera, en nuestra asignatura, ¿vale? Entonces, fijándonos en estas competencias, en el qué, en el producto final que queremos obtener, lo que tendríamos que pensar son las actividades que el alumno, realizándolas, ¿vale?, ayudarán a que pueda desarrollar esas competencias. Las competencias se desarrollan principalmente haciendo cosas. No me refiero a movimiento físico, pero sí como mínimo de las neuronas. Entonces, estas actividades nos servirán para que el alumno vaya desarrollando estas competencias. Pero a la vez nos darán una serie de evidencias de cómo va él en esas competencias, lo que decíamos, ¿no?, que las podremos observar, lo que decíamos del entrenador este de natación. Las podremos observar y con ellas realizar feedback al estudiante. Es decir, las actividades son a la vez el motor del aprendizaje para que el estudiante desarrolle las competencias y a nosotros nos darán evidencias para la evaluación, ¿vale? Y estas evidencias también lo que tendremos claro serán unos criterios de evaluación, ¿vale? Es decir, competencias, actividades que los estudiantes lo desarrollan y qué evidencias me van a dejar y qué criterios de evaluación tendré sobre ello. Y eso es bueno compartirlo con los estudiantes, ¿vale? Compartir y comentar con ellos los criterios de evaluación les ayudará no solo a ser más objetivos en una evaluación, sino incluso nos ayudará a que los estudiantes se orienten su aprendizaje. Si tú le pones a un estudiante que realice un trabajo X y no le dices cómo le evaluarás, más allá de que 5 para aprobar, sino si le haces una rúbrica, le explicas qué es importante, en qué te vas a fijar, en qué se tiene que fijar él cuando haga el trabajo, porque va a ser lo que le valorarás, sabrá orientar mucho más el desarrollo de esa actividad. ¿De acuerdo? Pues vale, todo eso es teoría, otra cosa es complicado para cómo llevarlo a cabo, pero bueno, ahí queda. De esta manera creemos que orientaremos más, integraremos más la evaluación en el proceso de aprendizaje y no será tan no estará cargada de tanta tensión este momento final de evaluación final, ¿vale? Porque hablamos de evaluación integral del aprendizaje como motor del mismo, pero evidentemente también como elemento calificador, que tenemos que calificar al final al estudiante, ¿vale? Algunos consejos para sobrevivir a este intento serían que menos es más. Es decir, no cal sobrecargar de actividades. En presencial ya los estudiantes se quejan, pero en la distancia las peticiones de los estudiantes de que van sobrecargados de feina es mayor todavía, ¿vale? Más actividades no asegura un mejor aprendizaje y nos sobrecarga de faena a nosotros y a los estudiantes. Con lo cual, menos actividad y más y mejor feedback y más a tiempo, eso es más productivo que pensamos, ¿vale? Y también incluso dentro de cada actividad. No podemos valorarlo todo. Sería una sobrecarga también para nosotros. Debemos seleccionar también lo que es importante, lo que es determinante. Y además, de esta manera, como decía antes, orientaremos mejor al estudiante. Si le hacemos unos criterios de evaluación terribles, él no sabrá realmente lo que es importante, no se perderá en ese mare magnum, ¿vale? Menos es más, esa sería la consigna. Y otra cosa es diversificar. Es decir, no solo evaluaciones del docente capo al estudiante, sino intentar provocar evaluaciones que sean entre los mismos estudiantes y autoevaluaciones, por todo lo que eso conlleva, además de madurez y de cuando un estudiante hace suyos unos criterios de evaluación y los aplica, también está aprendiendo sobre ello, ¿vale? Incluso este tema de la coevaluación y la autoevaluación nos ayuda para dar feedback no solo cuando finaliza una actividad, cómo has hecho la actividad, sino durante el desarrollo de la actividad, ¿vale? Creo que es la semana que viene, hay otro webinario sobre coevaluación a través de la herramienta taller y ahí se ve cómo los estudiantes realizan actividades en base a las indicaciones de los docentes, entre ellos mismos se corrigen y luego valoran todos la corrección que han hecho, ¿vale? Eso es un feedback durante la realización de una actividad que también es muy interesante, ¿vale? Y también seleccionar, ¿vale? Pensemos qué herramientas y qué métodos qué actividades y qué métodos de evaluación son adecuados dependiendo de lo que vayamos de lo que tengamos que evaluar. Es decir, compresión de contenidos y procedimientos, pues ejercicios autocorregidos, cuestionarios de Moodle que veremos hoy, etcétera. Si hablamos de desarrollo competencial, pues resolución de problemas, casos prácticos, proyectos, debates, serían más adecuados, ¿vale?
Y luego, evidentemente, también tenemos la videoconferencia, que entre otras funciones sirve también para evaluar competencias comunicativas, gestuales, reflexivas, argumentativas, etc. ¿Vale? Pues con esto sería ya la introducción un poco más, digamos, desde el plano de vista de diseño de lo que es la evaluación antes de entrar a las herramientas. ¿Queréis, alguien quiere comentar algo al respecto de esto? Perfecto, pues entonces comenzaremos con las dos herramientas que vamos a explicar, ¿vale? Por un lado explicaremos el cuestionario al final y antes introduciremos brevemente lo que es la tasca, que estamos acostumbrados a hacerla servir, insisto, de manera asíncrona, le ponemos una actividad al estudiante y él la va realizando y luego nos la entrega y se la corregimos, pues veremos cómo podremos delimitarla en el tiempo, ¿vale? Entraré como profesor en una asignatura, a ver, sí, aquí estoy como profesor, ¿se ve bien la pantalla? Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, pues entro en esta asignatura que tenemos creada aquí para el taller este. Como profesor tengo activada la edición, ¿vale? Y añadiría una tasca. Entiendo que es una función que todos los que hemos hecho aquí ya hemos realizado en múltiples ocasiones, ¿vale? Tenemos un nombre, una descripción de lo que ha de fe. ¿Vale? Y normalmente la tasca estamos acostumbrados a la fecha de vencimiento, que por ejemplo me la pone por defecto el 20 de noviembre, de aquí a una semana, ¿vale? Hasta las 12 de la noche. Pues si yo quiero que por ejemplo esta tasca se realice hoy entre 11 y 12, podría poner que la fecha de vencimiento es el 13 a las 12, por ejemplo, ¿vale? Pero además, si no quiero que pueda entregar la tarea hasta las 11, porque dura una hora, habilitaría la fecha permitir transmisas desde y diría que permito transmisas desde las 11. Antes no puedo entregar la tarea, ¿vale? Incluso tenemos una tercera fecha que es la data limit, ¿vale? Que la puedo habilitar también y que va muy ligada a la anterior, a la de data de vencimiento. La data de vencimiento es la data que tiene el estudiante para entregar el trabajo, ¿vale? Y se diferencia de la data limit en que la data de vencimiento, tot i que posis una data de vencimiento, una vegada pasada aquesta, el estudiant pot continuar entregant el treball, pot fer una entrega del treball. A ti t'apareixeria en vermell per saber que l'ha entregat tard, ¿vale? Però pot lliurar. Si poses una data límit, per exemple, un quart d'hora més tard, que ja va bé que no siguin exactament iguals, perquè així te da temps a avisar-les, venga, entregueu, si per exemple estàs en una videoconferència amb ells mentre fan la tasca, a partir de la data límit ja no podrien entregar l'activitat. ¿Vale? Amb això configurat, si deixem els canvis i tornem a l'aula, accedeixo com a estudiant que tinc en aquest altre navegador, vinc aquí a l'assignatura d'exemple 2 com a estudiant, veo la tasca webinari, intento accedir i com ho veieu, m'indica que aquesta tasca acceptarà tramesses a partir de les 11, ¿vale? Però no me deja, no tinc el botó de trametre. El que sí que m'apareix, com ho veieu, és la descripció de la tasca. Has de fer bla, 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 bla. És a dir, si no voleu ni que pugui veure l'enunciat, ¿vale? Quan creeu la tasca, hauríeu de fer una restricció més. ¿Vale? Torno ara com a estudiant aquí a l'assignatura. ¿Vale? Quina restricció de fer? Una cosa és permetre les meses des, és a dir, no permetré que entreguen fins a les 11, però sí que podem veure l'enunciat que l'he pogut posar aquí. Llavors, el que he de fer, si no vull que no puguin ni veure ni l'enunciat, és una restricció d'accés. Això ho tenen tots els recursos i activitats de Moodle i jo puc restringir per diferents coses i entre elles una data. Llavors, si restringeixo l'accés, que la data serà disponible des del 13 de novembre a les 11 hores i deixo els canvis, com veieu, si ara accedeixo, refereixo con la pantalla, si ara accedeixo com és... Ara, si accedeixo com a estudiant, veieu que ja, perdó, aquí estic com a docent, si accedeixo, refresco la pantalla, si accedeixo com a estudiant, aquí estic com a estudiant, veieu que la tasca no me deixa ja ni clicar, no puc passar ni a veure l'enunciat. Posa, restringir des del 13 de novembre, a partir del novembre a les 11 ja quedarà obert. D'acord? Això és la diferència entre la data... la data de permitir tramesas desde
y la restricción de acceso por fecha, ¿vale? ¿Alguna duda al respecto de esto? Vale, pues continúo. Lo otro que quería explicaros es el detector de coincidencias Qulqun en relación a la tasca, ¿vale? En las tascas, lo que podemos activar, el último de los parámetros, si nos vamos a editar una, que es el conector de Plagi de Qulqun, ¿vale? Por defecto está no, ¿vale? Si lo activamos, lo que pasará es que con los trabajos que entreguen los estudiantes, se entregarán a esta plataforma Qulqun y los comprobará con fuentes en abierto, como la Wikipedia o cualquier blog o páginas web abiertas en Internet, también con recursos privados. No son accesibles, que tiene contactados Qulqun, revistas, etcétera, y también con todos los ficheros que se hayan subido previamente a Qulqun, ¿vale? No en cualquier tasca de Moodle, en las tascas que se haya puesto que se ha activado el Qulqun, es decir, los ficheros que suben para ser comparados también se almacenan como fuente de futuras comparaciones. Entonces, compara eso y nos da, como profesor, dos cosas. Nos da el porcentaje de texto que ya existía previamente del trabajo del estudiante, no que sea copia, sino que ya existía, puede ser una citación, eso será nuestro trabajo después, y un informe que te dice también cada texto, te muestra el original, en qué fuente lo ha encontrado, para que tú como profesor puedas valorar si eso es una copia, no, si es la realización de un trabajo, si es una cita correcta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si queremos trabajar con Qulqun, lo que haremos será activar el Qulqun, que por defecto está, ¿no? Si hacemos que sí, además nos deja que el estudiante, el informe nunca lo podrá ver, el informe de Qulqun, pero sí podemos dejarle ver el porcentaje de similitud, que podemos decir que no lo vea nunca, que lo vea siempre, es decir, en cualquier momento. Eso serviría para que entrega la tasca, ve que tiene un alto porcentaje y dice, bueno, pues la voy a realizar otra vez, ¿vale? Hasta reducir el porcentaje. O de vencimiento, la data limit, si volem que estigui informat del percentatge de text coincident, però que no pugui modificar el treball una vegada lliurat, ¿vale? I simplement fent això, la tasca ja quedaria activada en Qulqun. El estudiante entregaría, se la informaría de que ese fichero será comparado en Qulqun y ahora, entrando como docente en otra tasca que ya hay ficheros entregados, os muestro rápidamente cómo accedemos a esta información. ¿Vale? Me meto en la actividad, como siempre iríamos a visualizar nuestra mesa. Estamos acostumbrados aquí a ver los documentos de nuestros alumnos, los que han entregado, y como veis, en esta tasca que estaba activado el Qulqun, lo que hay es al lado el porcentaje de texto coincidente, 0%, 86%, 100%, y la palabra Qulqun que daría paso al informe, ¿vale? No entraremos ahora a ver el informe, se hará un webinar específico sobre Qulqun, que bueno, tiene suficiente contenido para entretenernos ahora. Solo explicaros un par de cosas, ¿vale? Por ejemplo, este es el guión del webinar que está en FENA ahora, que lo van a pullar y como era original, pues da 0%. Este trabajo da 86% porque lo creamos, fue un documento creado con cosas copiadas de Internet y encontró el 86% existente. Y este otro que pone el 100% es el mismo trabajo que este. Primero entramos como el alumno 2, lo entregamos el 86%. Después entramos como alumno 3, entregamos el mismo trabajo y ya encontró el 100%. Porque ya encontró, lo comparó no solo con fuentes externas, sino con este otro trabajo que había sido entregado previamente. Una cosa que conviene decir aquí. ¿Eso significa que el alumno 3 ha copiado el alumno 2? No necesariamente. Qulqun lo que te está diciendo es que el trabajo entregado por este ha encontrado que existe el 100%, si entraríamos a ver el informe, en este otro trabajo. Pero puede ser que sea el alumno 2 el que haya copiado con el alumno 3 y haya entregado primero, o que lo hayan hecho a medias y este lo ha entregado primero y este después. No te lo puede leer. Te lo puede leer. ¿Vale? Por último, antes de terminar con el tema de la tasca y el Qulqun y meternos en el cuestionario, comentaros dos cosas muy simples. O no, una cosa muy simple que es, ¿cuándo puedo activar Qulqun? Puedes activar el Qulqun en cualquier momento. Sobre una tasca ya creada puedes venir y activarle el Qulqun, ¿vale? Pero eso no hará que los trabajos que ya hayan sido entregados en esa tasca pasen a Qulqun. Los trabajos pasarán por Qulqun a partir del momento en que tú lo activas. Los que se entreguen a partir del momento que tú lo activas, ¿vale? ¿Alguna consulta en relación a la tarea? Sí, una cosa. Jo volia comentar que això de l'Qulqun, a vegades els alumnes no tenen un pèl de tontos i quan volen copiar, per exemple, inserten el text com de dibuix, com si fos una foto o un fitxer gràfic. Llavors l'Qulqun això no ho pot detectar. No. És el que vull dir? Sí. Però bueno, ja, perquè després generen el PDF i a vegades, si t'entreguen un Word, ja
ja és evident que t'ha entregat una foto pegada en el document, no? Però si després generen el PDF, m'entens el que vull dir? I llavors ja no està tan clar si era una cosa feta per ells amb el teclat o si era una foto pegada. Hugo, sí. Te diria que les imatges Urkun no les compara, només compara text. És a dir, clar, te poden enganyar d'aquesta manera. Sí. Ara, lo que, si tu no vols que facin això, el que els has de dir als estudiants és que t'han d'entregar text i no imatges, que encara que sigui un PDF, encara que sigui un PDF, sempre el text veuràs que lo podes seleccionar i la imatge, selecciones lo que és la imatge, no pots seleccionar els caràcters. Vale, vale, clar. Sí, sí, t'entenc. Vale, vale, d'acord. Molt bé. Gràcies, Sí. De res. Alguna coseta més? Perfecte. Doncs pues llavors, si us sembla, entrarem ara a veure el qüestionari, vale? Què veurem del qüestionari? Pues entrarem a veure primer com ens respon un qüestionari per fer-nos una idea de lo que és, per si no ho sabem, i després, com a docents, com podem revisar el que ha fet un estudiant, vale? Com a alumne, i me meto en la prova 2. Estic com a alumne, sí. Me meto en la prova 2. Aumento un poco la pantalla. Perdona, sí. ¿Te puc fer una pregunta? Sí, claro. ¿Nosaltres tenim l'opció d'entrar com a alumnes? Yo aquí no estoy entrando como alumno, o sea, no estoy entrando como alumno, estoy validado como un usuario que tiene el rol alumno, pero luego entramos en cómo un docente puede hacer como estudiante, ¿vale? Venga, pues entro a la prova 2, que sería un cuestionario, veieu la icona aquesta, denota que es un cuestionario, ¿vale? Y como veieu, lo primero que les da es una información al estudiante, a partir de cuándo está disponible el cuestionario, cuándo se tancará, el límite de temps que té per fer-lo, los intentos que té permisos per fer-lo, tot això veurem com lo poden determinar després quan passem a configurar el qüestionari. El alumne entra, le diu aquí contesta el qüestionari i li avisa que a partir de que dona aquest botó d'inici el qüestionari, el temps començarà a comptar. Llavors entra, li apareix la pregunta, en aquest cas és un qüestionari per exemple molt simple, de 3 preguntes cada una en una pàgina. Aquí tiene un contador que le pensa descontar el temps i l'estudiant pot seleccionar una pregunta. Aquest any, que és una novetat de Moodle, si no està segur, pot esborrar la selecció. L'any passat no podia fer això, ¿vale? I llavors pot deixar-la en blanc, per exemple, i diu, no estic segur, fins i tot pot clicar aquí per a marcar, veieu que apareix aquí la imatge en vermell, perquè ell se'n recordi que aquella pregunta la té pendent de respondre. Pot donar a la pàgina següent, respondre, si és verdader o fals, pot donar a la pàgina següent. Si avui és dilluns, dentro de 2 dies serà dijous, doncs això crec que és fals. Pot navegar o no, això ja veurem després com entre les preguntes, és a dir, puc tornar enrere, abans d'entregar, acaba l'intent, que ha arribat a la tercera pregunta, pot decidir, ai, va, si jo la una la tenia per contestar. Clicant aquí o con el botó de pàgina anterior, pot navegar per el qüestionari, això ho podem limitar també, i dir, si avui és dimarts, quin dia serà dintre de 9 dies? Pues dijous, no? Vinga, vale? Le doy a pàgina siguiente, repassa el qüestionari, el temps continua, vale? Hasta que le dona acabar l'intent. L'acaba l'intent, li informa lo que tiene i ha de poder encara tornar a l'intent o enviar-lo tot i acaba. Envia tot i acaba, torna a aparèixer el mateix pop-up i li diu envia tot i acaba. Quan fa aquest botó vermell és quan realment tanca i entrega el qüestionari. Fa això i ja està el qüestionari. Una vegada tancat el qüestionari, en aquest cas apareix que, mira, he encertat totes, ¿vale? He obtingut un 10 i he tocat 4 punts sobre els que era el qüestionari i la qualificació que és sobre 10, 10, ¿vale? Perfecte, això també podrem veure després com podem controlar això, ¿vale? El que deixem o no deixem veure a l'estudiant aquí. I llavors torna al curs i com només tenia un intent, si ara intenta fer prova 2, pues, simplement li mostra això i no es permeten més intents, no podria tornar a fer-lo, ¿vale? Això és com un estudiant fa el qüestionari, ¿vale? Ara veurem com a docent com podem veure com el que ha fet un estudiant en un qüestionari. Pues, si era aquest prova 2, jo me meto en prova 2, veureu aquí intents 1, és a dir, exàmens fets 1, que és el que acabo de fer ara, clico, aquí m'apareixeria el llistat dels estudiants amb el que han respost a cada pregunta. Això, bandereta, no és res més que l'estudiant l'ha marcat en algun moment durant el qüestionari, no és res més. ¿Vale? Si l'has encertat i els ha fallat, fins i tot puc clicar aquí a revisar l'intent, ¿vale? Revisar l'intent, l'examen que ha fet, i m'apareix la informació del temps empleat, la qualificació, etc. I per cada pregunta m'apareix el que ha respost, que és correcte, quan ha iniciat el qüestionari,
quan ha acabat el qüestionari i quan ha respost aquella pàgina, quan ha donat a passar la pàgina després de respondre la pregunta. ¿Vale? Així en cada cas. En aquest cas no té molt de sentit perquè va tot seguit, 24, 24 i 25. ¿Vale? Però això és interessant també de conèixer, que tenim aquesta possibilitat, perquè ja el curs passat, de vegades, o un estudiant que ha el wifi, o l'any passat també va haver diversos talls de llum mentre la gent feia aquí en zones de Tarragona, mentre la gent estava fent exàmens. Llavors, havia estudiants que deien que havien perdut 15 minuts entre que les tornava la llum i tornaven a fer l'examen. Tu, com a docent, pots tenir dubtes si això és cert o fals, pots entrar aquí i mirar si realment l'estudiant ha estat interactuant de manera contínua amb el qüestionari i t'està intentant enganyar, o realment si hi ha hagut un gap de 15 minuts en què no ha fet res, no? Una cosa, una salvetat dir-me això, si ha hagut un gap de 15 minuts en què no ha fet res, realment el Moodle no t'està dient que se l'ha caigut la llum o se l'ha tallat el wifi. El Moodle registra el que l'estudiant fa amb ell. És a dir, si fa un clic, lo registro. Però si no fa un clic i el següent lo fa dins de 15 minuts, el Moodle no sap què ha passat en aquells 15 minuts. Si l'estudiant realment se l'ha caigut el wifi o no tenia llum o simplement estava mirant en un llibre per a poder respondre la pregunta. M'explico? Esa és la diferència entre... O sigui, cal tenir clar que el Moodle no diu que l'estudiant se l'ha caigut la llum. El Moodle te diu quan l'estudiant interactua amb ell. No pots registrar el que passa en l'ordenador de l'estudiant. D'acord? Vale. Pues això seria el primer punt de lo que volíem veure del qüestionari. Com responde un alumno i com revisem la nota. Una cosa més, com revisem la nota. Heu vist que en aquest cas eren tres preguntes i les tres eren de verdadero o fals o múltiple opció. Vale? Això, evidentment, provoca que al final l'estudiant pugui obtenir, si nosaltres lo decidim, la nota, segons acaba el qüestionari. Però també en el qüestionari se poden fer preguntes de text obert. Aquestes el Moodle no les contesta, no les avalua. Hem de ser nosaltres les que les avaluem, ¿vale? I com ho avaluem això? Pues mira, per exemple, me meto en aquest qüestionari d'aquí, que tiene dos preguntes obertes, com docent. Puedo ir a ver los intentos. Y aquí veré los diferentes alumnos que lo han hecho y aquí me pone cal puntuar. Puedo clicar aquí y puntuarla. Sería, voy al alumno 1 y corrijo sus preguntas. Voy al alumno 2, corrijo sus preguntas. También, si volvemos otra manera de hacerlo, quizás más operativa, no lo sé. Si yo entro en el cuestionario antes de entrar en intentos, tengo la rodeta esta y puedo hacer cualificación manual. Si faig qualificació manual, m'apareixen totes les preguntes. Aquesta icona que veieu aquí és que és una pregunta de text obert, indica que és una de resposta oberta, ¿vale? Vaya. I entonces, pregunta a pregunta, puedo qualificar a tots els estudiants, que igual és més adequat o más, es mejor para nosotros. Es decir, tendría el alumno 1 ha respondido esto, incluso ha entregado un PDF, y aquí le puedo valorar cualitativamente y cuantitativamente. Ya te indica que lo valore sobre 1. Por ejemplo, 0,5 o lo que sea, ¿vale? Y aquí el siguiente alumno, si hubiera más, más y más y más, ¿vale? Eso es cómo se responden las preguntas, cómo se valoran las preguntas de texto abierto, de respuesta abierta, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Una consulta. Sí. Buenos días. Yo dentro de un cuestionario puedo incluir, por ejemplo, una imagen y, no sé, una gráfica y preguntar sobre esa gráfica. Sí. Ahora vamos a crear preguntas y lo veremos, ¿vale? Vale. Perfecto. Vale. Pues el siguiente, entro ya en el siguiente punto, que es cómo crear preguntas. El Moodle tiene muchos tipos de preguntas. En el webinar de hoy entramos en las de verdadero y falso y en opción múltiple y respuesta abierta, que son las más comunes. Hay otro webinario específico que está la grabación allí que habla de los diferentes tipos de preguntas. Las numéricas, las close, que las close es como una pregunta con una barrilla de preguntas en sí mismas. Las posibilidades son muchas, ¿vale? Nos centramos en estas tres simplemente para tener una idea de cómo es crear preguntas en cuestionario y os remito al otro webinario para más información sobre preguntas, ¿vale? ¿Por qué creamos primero las preguntas? Antes de empezar, estoy como alumno, voy a ir como profesor, antes de empezar decir una cosa. Cuando creamos un cuestionario, no creamos un cuestionario y le ponemos y creamos allí las preguntas. El concepto sería, yo como
dentro de una asignatura puedo tener un banco de preguntas, puedo tener muchas preguntas y estas reutilizarlas tantas veces como quiera en diferentes cuestionarios. Es decir, la pregunta no va ligada necesariamente al cuestionario, sino que tengo un banco de preguntas y por otro lado puedo crear tantos cuestionarios como quiera haciéndolas servir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso empecemos ahora por crear las preguntas. ¿Cómo creo las preguntas? Pues mira, desde la página inicial de la asignatura, en la rodeta, si vamos a MES, vamos a la página de administración del aula virtual esta. Le damos a más y vamos a la página de administración. Y en la primera pestaña, administración del curso, tenemos el banco de preguntas, que puedes, tienes categorías y preguntas, ¿vale? Pues vamos, por ejemplo, a crear, vamos a categorías. ¿Por qué categorías y preguntas? Por eso mismo que decía antes. De cara a la mejor reutilización de las preguntas en diferentes cuestionarios, y además podemos ir acumulando y acumulando preguntas curso tras curso y acabar teniendo un banco de preguntas muy, muy importante, pues lo suyo es crearlas en categorías para tenerlas bien organizadas, ¿no? De cara a su posible futura reutilización en diferentes categorías, como serían carpetas del ordenador del Windows, ¿vale? Pues entonces entramos a categorías y en esta asignatura de ejemplo, Siempre hay una categoría madre, que es el nombre del aula virtual, de la asignatura, en este caso asignatura de Exemple, ¿vale? Y luego, en este caso, he creado una categoría de preguntas generales y voy creando una por tema. Eso es a gusto del consumidor. ¿Cómo creo una categoría? Pues aquí mismo simplemente pongo el nombre de la categoría. Digo de quién dependerá esta categoría, si es una subcategoría dentro del tema 1 o es una categoría dentro de general, la puedo general, y ya está. Con eso he creado una categoría. ¿Veis? Ya tengo otra categoría más que es tema 14. ¿Veis este 3 que hay? En este caso hay un 1. Esas son las preguntas que hay dentro. Como acabo de crear esta categoría, hay 0 preguntas. ¿Vale? Puedo eliminarlas, moverlas. Con estas flechitas puedo cambiar el árbol de estructuración como yo considere. Y luego puedo ir a preguntas o clicando en tema iré a las preguntas de ese tema. Clico en tema 14, ¿veis? Estoy ya en el banco de preguntas y aquí no hay ninguna pregunta. Si clico, por ejemplo, en tema 13, veis que hay 3 preguntas. 1, 2 y 3. Tema 13. Estos iconos que hay aquí, es representativo del tipo de pregunta que es. Esta icono representa que es una de respuesta abierta, esta de múltiple elección y esta de verdadero o falso. Cada tipo de pregunta tiene su icono representativo que nos ayudará visualmente a identificarla. ¿Vale? Vale, pues ahora vuelvo al tema 14, a la categoría tema 14 que acabo de crear y no hay ninguna pregunta, pero tengo un botón que pone crear una nueva pregunta. Pues vamos a ello. Empezaremos por una de verdadero y falso. Selecciono qué tipo de pregunta quiero, le doy a añadir. ¿Vale? Lo primero que tengo es el nombre de la pregunta, ¿vale? Si habéis visto antes, lo muestro brevemente, cada pregunta, y cuando he ido a corregir también aparece aquí T13P01, T13P03, T13P02, ese es el nombre de la pregunta, es un identificativo interno, eso no es el enunciado, eso nos sirve a nosotros para nuestra organización y identificar las preguntas, ¿vale? Pues eso es lo que hay que poner aquí. Yo me he inventado esta nomenclatura. Tema 14, pregunta 01. Y aquí pongo el enunciado de la pregunta. Bueno, es de verdadero y falso. Usaré una persona. No, eso. Y simplemente, como es de verdadero y falso, lo único que debo rellenar es si este enunciado que yo he puesto aquí es verdadero o es falso. Diré en este caso que es verdadero para que el Moodle pueda corregirlo luego automáticamente y simplemente dejo los cambios. Con eso he creado ya una pregunta de verdadero o falso. ¿Vale? A partir de aquí tengo la pregunta, veis el identificativo, ¿vale? Que es de verdadero y falso, el identificativo que le he puesto, y la puedo editar, duplicar si quiero hacer otra similar. Incluso borrarla y previsualizarla. Yo, si la previsualizo, funciona así. Vale, es correcto. ¿Vale? Cierro la ventana y vengo. Voy a crear una pregunta de múltiple opción. Le doy a añadir una pregunta. Selecciono el tipo de pregunta, múltiple opción, lo mismo. Tema 14.02.
¿Cuántas mans té una persona? Vale. Pues això seria l'enunciat. Perdó, responent a la pregunta que em feies abans, quan tu fas l'enunciat d'una pregunta, tens el mateix editor que sempre de Moodle, ¿vale? En la qual cosa pots insertar imatges, pots insertar un vídeo, fitxers multimèdia, e incluso gravar-te amb la webcam per fer-les l'enunciat, posar enllaços, és a dir, entenc que amb això te respon a la pregunta anterior, tu podries aquí pujar una gràfica i fer-li preguntes sobre aquesta gràfica, ¿vale? Llavors, com és una pregunta de múltiple opció, lo primero que he d'indicar és si només accepta una resposta o diverses respostes. En aquest cas, posaré que només una resposta, ¿vale? Quantes mans té una persona normalment. Però si fuera una pregunta del tipus digas quines de les siguientes afirmacions són correctes i poso 5 afirmacions de les quals 3 són correctes, aquí podria seleccionar que es permetin múltiples respostes, ¿vale? Perquè l'estudiant pugui seleccionar-ne més d'una. ¿Vale? La siguiente opción que aparece marcada es que barrejaremos las opciones. Eso es decir, si después configuremos así el cuestionario, eso significa que al estudiante, cada vez que accedéis o a cada estudiante que accedéis, el orden de las preguntas, perdón, de las opciones de respuesta, le variará, será aleatorio. ¿Vale? Ya vos aparece marcado por defecto, pues lo deis en marcado. Y en aquel caso, pues poso una, ¿vale? Y di cualificación cap. Eso significa que aparecerá la respuesta 1 y que si la clica le dará 0 puntos, ¿vale? No le contará ni a favor ni en contra. Y a vos, si vull que las respuestas erróneas penalicen, aquí podría marcar un percentatge negativo. Podría marcar que, por ejemplo, desconte el 25%. ¿Por qué en percentatge? Porque cada pregunta en cada cuestionario le podremos donar un peso específico diferente, es decir, esta misma pregunta en un cuestionario puede valer 1 y en otro cuestionario puede valer 5, ¿vale? Entonces, simplemente es del peso que tenga la pregunta en el cuestionario, si responde esta, pues le descuentas el 25%, ¿vale? 2, en este caso, vamos a decir que es la respuesta correcta, y entonces de puntuación le pondría el 100%, es decir, si la pregunta vale 1 en el cuestionario y el estudiante selecciona esta, tendrá ese punto, ¿vale? Y opción 3, pues, mans, y ya vos esto descontará el 25%, ¿vale? Puedo posar tantas opciones con vulgui, por defecto aparecen 5, podría afegir-ne más, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente faig això y de eso es canvis. Ya tengo una pregunta, tema 14.02, espera que la voy a editar. Por mantener la nomenclatura, se me olvidó poner aquí la P, tot i que sigui un tema interno, y de esos cambios, ¿vale? Y a vos tinc aquesta altra pregunta, que, no, que como abans la podré previsualitzar, a ver cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿vale? Anem a crear també una pregunta de resposta oberta. Pues ya vos, aquí está, la de resposta oberta, afegim, y en aquest cas, tornem a posar-li el codi intern. El test de la pregunta. ¿Vale? Llavors, en aquest cas no he d'indicar quina és la resposta correcta perquè serà una resposta de texto abierto. Lo que diría es que lo que pueden hacer es, por un lloc, dimensiones del cuadre de entrada, ¿vale? Pues que aparezca 15 líneas. Si voy que la estudiante sigue, no se enrolle tanto, pues le posaré 5 líneas, por ejemplo. Ahí son meses visuales, de cómo será de gran, como marco aquí, por ejemplo, el cuadre en el que el estudiante responderá. Si vol escribir más de 5 líneas, podría, ¿vale? Y también pueden hacer que pugui adjuntar documentos, ¿vale? 1, 2, 3 o sense límites, ¿vale? Pueden posar, por ejemplo, que me puede adjuntar un documento, soluciona un problema en un full, lo escanella o le saca una foto y me puya una imagen, por decirlo alguna cosa. ¿Vale? O un PDF genera un Word y me lo sube, ¿vale? Como si fuese una tasca, por decirlo de alguna manera. Y una vez que fete eso, de esos cambios. Y ya tendría creadas, en el tema 14, que yo cara marca un 3, tendría creadas 3 preguntas. Verdadero, una de verdadero falso, una de múltiple opción y una de respuesta oberta. ¿Vale? Y eso se me queda aquí al banc de preguntas. ¿Algún dubte fins ara en relació a les preguntes? He respost el dubte que hi havia sobre si se poden adjuntar imatges, etcètera, en el text, en la pregunta, en l'enunciat de la pregunta.
tenim més preguntes al respecte, continuem. Vale, hem creat preguntes, com deia, d'aquestes tres preguntes que he creat avui i de totes les que venia creant abans, com heu vist, tenim allà moltes preguntes creades, el que puc fer és fer-les servir en un qüestionari, que és el que l'estudiant tindrà que fer. És a dir, l'estudiant no va al banc de preguntes i respon allà preguntes, sinó que realitza un qüestionari. I com faig un qüestionari? Doncs pues molt fàcilment. Com sempre, li donem a afegir recurs o activitat, trio l'opció qüestionari, que està aquí a baix, amb la seva icona, i li dono a afegir. ¿Vale? I li poso un nom. Prova. Llavors, ara anem a crear el qüestionari i vamos a tractar els aspectes que dèiem abans que com a docents podem controlar. Lo primero que tenim és la casella de temporalització, ¿vale? Aquí, per defecte, no hi ha responsat. Això què significa? Que l'estudiant podria realitzar aquest qüestionari en qualsevol moment que el vulgués. Si volem que només pugui accedir en un moment en concret, el que podem és quan s'obre el qüestionari. Podrem marcar, habilitar aquesta data i dir que s'obre avui a partir de les 10:45. Perdó, a partir de les... Sí, bueno, és igual. De les 10:40, ¿vale? De les 10:30, per fer-lo més fàcil pel meu cap, ¿vale? I diré que també habilito la durada, que pot durar 30 minuts, ¿vale? Això significa que l'estudiant a partir de les 10:30 podria entrar al qüestionari i una vegada que entra, que li da el botó de empiezo qüestionari, tindria 30 minuts per fer-lo, ¿vale? Però también puedo poner una fecha de tancar el cuestionario, una data. Si la habilito, por ejemplo, y digo que sea a las 11 y pondré un poquito más que la media hora que dura, ¿vale? Y luego os explico por qué. A las 11:15 significa que además el cuestionario se cierra a las 11:15. Es decir, a las 10:30 se abrirá. A partir de las 10:30 el estudiante puede entrar y a las 11:15 se cerrará, esté como esté. Y como máximo puede estar 30 minutos. Es decir, si un estudiante entra a las 10:30, a ese estudiante se le acaban los 30 minutos a las 11 y se le acaba el tiempo, ya no puede hacer nada más. Si un estudiante, sin embargo, entra a las 11, ¿vale? Podrá hacer el cuestionario porque ya son las 10:30, pero solo podrá hacerlo durante un cuarto de hora porque a las 11:15 se le acaba el tiempo, ¿vale? La más restrictiva de estas dos hará que el estudiante se le acabe el tiempo de hacer el cuestionario, ¿vale? De esa manera, en este caso, el estudiante podría entrar hasta las 10:30, desde las 10:30 tendría 30 minutos para hacerlo desde el momento en que entre, pero a las 11:15 se le acaba sí o sí, ¿vale? Y una cosa es, ¿habéis visto cuando he hecho como estudiante que al final ponía un botón rojo de envía y acaba el cuestionario, ¿vale? Si el estudiante se le acaba el tiempo y no ha entregado el cuestionario, no ha dado aquel botón, ¿qué pasa con ese examen? Lo decidimos aquí, ¿vale? Por defecto está que los intentos se envían automáticamente. Es recomendable dejarlo así, porque eso fuerza la entrega del trabajo por parte del estudiante, ¿vale? Es como si le recogiéramos, por simularlo con una situación presencial, el examen de encima de la mesa. Venga, que ya ha acabado la hora, dámelo, te lo cojo. Porque si lo dejamos en que los intentos han de enviar abans que el temps expiri o no comptaran, pues realmente no comptaran. Després no los podremos ni valorar, porque no le cuenta. Es como no entregado, ¿vale? Es mejor dejarlo así. Vale, eso en cuanto a controlar el momento de ejecución del examen, ¿vale? Y otra cosa que hemos visto antes es que cuando he hecho como estudiante el examen, solo lo he realizado una vez, he ido a entrar otra vez y no me ha dejado hacerlo otra vez. Eso lo controlamos desde aquí, desde cualificación en intentos permesos, que por defecto está puesto a 1, pero podéis poner los que queráis, incluso sense limits. Por ejemplo, ¿para qué nos puede intentar el sense limits? Pues el sense limits nos puede interesar. ¿Para qué nos puede interesar el sense limits? Nos puede interesar, por ejemplo, si creamos un cuestionario que no sea de evaluación final ni molt menys, igual sí que cuente 0,1 puntos para la nota final y que acompaña una serie de recursos que hemos puesto a disposición de los estudiantes y le dejamos un cuestionario de preguntas allí dentro para que el estudiante, después de mirar los recursos, él mismo pueda autorregularse si ha controlado o no más o menos aquellos recursos que le hemos puesto a su disposición, ¿vale? Y como es un elemento más para su propia autorregulación y aprendizaje, pues le dejamos que lo pueda realizar tantas veces como quiera, porque lo que cuenta para nota es ínfimo, pero sí que es útil para él, para repasar, para que pueda regularse si ha aprendido aquello, ¿no? ¿Vale? Por defecto, y sobre todo para evaluaciones finales, entendemos que 1 sería el intento permitido, ¿vale? ¿Vale? El siguiente apartado, ¿qué controlamos aquí? Controlamos la paginación y el método de navegación.
¿vale? En la paginación, habéis visto antes que cada pregunta estaba en una pantalla y tenía que dar al botón siguiente para pasar. Por defecto, todas las preguntas aparecen en la misma página y soy yo el que decido si cada dos preguntas o las que quiera, o cada pregunta, se le creará una página. Es decir, ¿cómo pagino las preguntas que compongan el examen dentro del, o sea, para el estudiante? Si van una a una, todas juntas, cada dos preguntas salta de página, ¿vale? Y luego es cómo navego por esas páginas, ¿vale? Existen dos, ¿cómo navego? No, ¿cómo le permito al estudiante que se mueva por esas páginas? Existen dos métodos de navegación, el secuencial y el libre, ¿vale? En el método secuencial, que está posado per defecte, el estudiante, cuando pasa a la página següent, ya no pot tornar enrere, ¿vale? És molt més restrictiu. El lliure, com que era el que tenia abans, com ho veieu, me permet tirar endavant, tirar enrere, ir a una pregunta que m'he deixat per contestar, fer aquell repàs final abans d'entregar-lo, perquè, o sigui, simula molt més la situació que seria a la que està acostumat l'estudiant a enfrentar-se a un examen, ¿vale? En el seqüencial, sin embargo, és molt més restrictiu, ¿vale? Aquestes coses heu de tenir en compte. Y evidentemente informar al estudiante de quién es el método, o sea, si podrá tornar enrere o no abans de enfrentarse al examen, porque eso forma parte de la seva estrategia a la hora de enfrentarse, ¿vale? Si el estudiante piensa que va a poder volver a enrere y no puede, y resulta que había dejado una pendiente de contestar porque no estaba seguro para asegurarse, pues no lo podrá hacer, pues que cuente con ello, ¿vale? Vale. En comportamiento de la pregunta, en el siguiente apartado empezaremos a controlar el feedback, la retroalimentación que le queremos dar a nuestro estudiante, ¿vale? Lo haremos entre el comportamiento de la pregunta y opciones de revisión, ¿vale? Aquí en comportamiento de las preguntas está retroalimentación diferida. Existen muchos métodos de comportamiento que van muy orientados a la mayoría y podríamos hacer también sesiones específicas para esto, pero la mayoría van adaptados también muchos a lo que decíamos antes, ¿no? A tesis de autorregulación de los estudiantes, modo adaptativo, pero para un examen entendemos, sobre todo si es cualificativo y final, que es una retroalimentación diferida, es decir, no le dejaré ver nada de los resultados al estudiante ni de lo que ha hecho o ha dejado de hacer hasta que finalice todo posteriormente. Durante la realización del examen no la dejaré ver nada, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro, que este parámetro, si lo cambiamos, nos puede jugar una mala pasada. El año pasado, algún profesor cambió este parámetro en un examen final y resulta que los estudiantes podían responder varias veces la misma pregunta porque era un comportamiento que le permitía intentos y cosas de este estilo, ¿no? Pues en la diferida nos aseguramos que todo, no le daremos cap feedback al estudiante después, ¿vale? ¿Y qué feedback le daremos? Pues en opciones de revisión, ¿vale? En opciones de revisión tenemos dos cosas. Momentos, mientras hace el intento, es decir, lo que comentábamos, ¿no? Cuando responda una pregunta, por ejemplo, inmediatamente después de hacer el intento, de hacer el examen, como ha sido el caso anterior. Cuando entregó, ¡pum!, me ha aparecido allí en pantalla, si os habéis fijado, la nota que había tenido, etcétera, etcétera. Otro momento sería más tarde, mientras todavía el cuestionario esté abierto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si el alumno lo ha entregado, todavía no ha sido cerrado, no ha llegado el momento de tancar el cuestionario, pero él ya lo ha acabado y entra y podrá ver algunas cosas. O incluso otro momento que es después de que estanque el cuestionario. Es decir, cuando ya ha acabado esta fecha y ha entregado y nadie más está haciendo el cuestionario, ¿vale? Estos son los cuatro momentos. Y en cada momento yo decido que le puedo dejar ver. En este caso, como la retroalimentación es diferida, mientras hace el intento me aparece en gris. No, yo tengo hasta prohibido marcar nada. ¿Por qué? Porque mientras hace el intento, como la retroalimentación será diferida, no podrá ver nada, ¿vale? Entonces, inmediatamente después de cada intento, o más tarde o después, lo que puedo marcarle es varias cosas. El intento. Si le marco el intento, ¿qué es el intento? Es decir, el intento es su examen. Su examen implica, es decir, que verá respuesta y marcada la que él ha respondido, ¿vale? Como habéis visto como profesor antes, como había. Solo eso. Tal pregunta y ha respondido esto. Eso es el intento, ¿vale? Pero también puedo indicarle incluso si es correcto. Si marco esta, vería tal es la pregunta, ha respondido esto y la respuesta y has acertado o has fallado. Aparecerá el check vermel o el check verde. La X vermella o el check verde, ¿vale? Incluso le puedo dejar que vea la respuesta correcta. Es decir, la pregunta era esta, has respondido esto,
has fallado y la respuesta correcta es esta otra, que era como profesor lo que podía haber, si os habéis fijado antes, ¿vale? Incluso los puntos que ha obtenido, ¿vale? Incluso una retracción más cualitativa que numérica, como son las vistas hasta ahora, pero que eso deberíamos trabajarlo más. La retracción global hace referencia a lo que aquí podamos darle, es decir, la retracción global se refiere genérica del examen, ¿vale? Por eso se pone aquí en el examen, y yo podría poner, por ejemplo, aquí me lo invento, el 50%, y aquí ponerle molde a probar. Esta sería la retroacción global, que podemos añadir más campos y meter más lindars y poder darles una retroacción global, y cada estudiante, dependiendo de la nota que se pegue, verá una cosa u una otra. Esa sería la retroacción global. La retroacción general y específica fan relació a las preguntas, ¿vale? Si és una retroacció, cada pregunta també vol dir una retroacció general per a tots els estudiants, o específica, depenent de la resposta que hi ha triat, pues li dic molt bé, has encertat, malament, o com ho dius això, si això resulta que és no sé què altre concepte, m'explico? Això s'introduiria en les preguntes. El que ens interessa sobretot controlar, per a un examen final d'aquestos, és probablemente, inmediatamente después de cada intento, si como decía antes, tenemos intentos permesos sense límits, porque es un examen per al seu autoaprenentatge, per dir-ho d'alguna manera, o autorregulació de l'aprenentatge, pues le podem deixar veure l'intento, lo que ha respondido, si ha acertado o no, por ejemplo. Podemos decir que no vea la respuesta correcta, porque no queremos que se aprenda esas respuestas, queremos que si falla algo vuelva a los recursos, lo estoy inventando sobre la marcha, vuelva a los recursos anteriores para repasar exactamente qué es lo que ha fallado, etcétera, etcétera. O incluso si hacemos retroacciones específicas de las preguntas, pues eso lo podemos poner, ¿vale? Eso podría ser. Vale, para un examen de cualificativo final que queremos que un estudiante que acabe no le pase las preguntas al otro, pues igual lo suyo sería desactivar todas estas opciones y en este último pues marcar que podrá ver su intento y los puntos y retroacciones si tenemos, pero bueno, ¿vale? O nada, no le dejo ver nada y ya está. Es decir, el estudiante acaba el examen, lo entrega y no se le da ningún feedback de lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Y dos días después, cuando yo ya repaso todo y compruebo que todo es correcto y lo que sea, vengo aquí, activo que pueden ver los puntos después de que estanque el cuestionario, y a partir de ese momento los estudiantes, si accedan al cuestionario, verán la nota que han obtenido. ¿Vale? Pues vamos a dejarlo así, por ejemplo. Pues una vez dicho eso, eso sería lo principal que os quería comentar a la hora de crear lo que sería el cuestionario. Ahora nos faltaría añadir las preguntas. Un repaso muy breve. Control del tiempo del cuestionario, abertura, tancament, durada y qué fem quan s'acaba el tancament. Control de intentos, 1. Navegación, si es secuencial o libre y cómo queremos paginar el cuestionario. Retroalimentación diferida y qué le dejamos ver al estudiante. ¿Vale? ¿Alguna duda a este respecto? Javier. Sí. Heu dit que es pot penalitzar també les de verdader i fals. Ho han comentat. O no és així? No, les de verdader i fals, si no m'equivoco, no penalitzen. Vale. És que, clar, en un examen conjunt, on barreges preguntes de verdader i fals i d'opció múltiple, jo m'agradaria penalitzar cada tres incorrectes que penalitzi per una correcta. Aleshores, si les barrejo, no podria fer-ho. Tendrías que transformar las de verdadero y falso en opción múltiple, ¿me explico? Va. O sea, di, Miguel, o Miquel, entén que habrías de posar, en vez de fer servir verdadero y falso, fer de opción múltiple en dos opciones, verdadero y falso. De esta manera te permite penalizar la incorrecta, pero la verdadero y falso per si mateixa no incorpora penalización. Vale, ya está. De fet, va ser objecte de gran debat a nivell de Moodle el desenvolupament de tot això. Perquè al principi no se permetia penalitzar ni una. I havia part del col·lectiu, Moodle, com sabeu, és una eina que se fa servir arrel del món. Havia part del col·lectiu que volia que es penalitzés, però en el món anglosaxó no l'acabaven ni d'entendre, no entrava dintre del seu cap que penalitzessin les preguntes. Ells treballen en una altra metodologia, que és en exàmens d'aquests tipus, doncs potser exigir una nota més alta en lloc de penalitzar. De fet, també un dia vaig llegir un article bastant curiós que era que el que penalitzen les preguntes és discriminatiu per a les dones.
Perquè, sí, bàsicament, te lo resumiria molt breument, l'argument era que com que les dones són menys arriscades i llavors si no estan segures al 100%, o per dir-ho exagerant, pues no responen. Sin embargo, els nois són més tirats cap endavant i responen en quant més o menys intuïssin que pot ser veritat. I això resultava que sortien beneficiats els homes en aquest sentit. Curiositats. Vale, gràcies. Molt bé. Pues això, l'has de transformar en opció múltiple, ¿vale? En dues opcions. Ok, perfecte, gràcies. Molt bé. Alguna cosa més? Vale, pues continuo endavant. Vale, ara, com a docent, el que he creat és prova, qüestionari, webinari. Però, si us heu fixat, només he creat la carcassa, com se comportarà aquest web, aquest qüestionari. No hem creat el qüestionari en si, no l'hem afegit preguntes. Anem a fer això ara. Pues una vegada creat, jo entro aquí i el primer que me diu, ves, me posa el cartel, encara no s'han afegit preguntes i posa aquí, edita el qüestionari per poder afegir preguntes. Una vegada que ja tinguem preguntes, no me posarà encara no s'han afegit preguntes, però sempre podré venir aquí i editar el qüestionari. És el mateix, este botó que aquest d'aquí. Clico i passaria una pantalla. Què puc fer en aquesta pantalla? Doncs pues mireu, el primer que puc aquí és dir-li sobre quant puntuarà aquest examen. Doncs pues sobre 10, està per defecte. ¿Vale? I el següent que puc fer és afegir preguntes. ¿Vale? Puedo crear una pregunta des d'aquí, seria crear-la de nou. Això no us lo aconsegueix, no us lo aconsejamos. Es mejor tener las preguntas creadas en el banco de preguntas, en su categoría, bien ordenaditas para tenerlas controladas que crearlas desde aquí. Pero bueno, siempre se podría hacer. O puedo añadir preguntas desde el banco de preguntas. Por ejemplo, le doy a añadir aquí, afegir una pregunta desde el banco de preguntas. ¿Vale? Y ya vos, puedo elegir desde qué categoría. ¿Vale? Puedo coger, fins i tot, desde la categoría madre de todas. Vale. Por ejemplo, me voy a la categoría preguntas generales, me aparecerán las 6 preguntas. ¿Veis? Accedo a una categoría, ¿vale? Ahí. Tengo la categoría, por ejemplo, del tema 1, que tenía 3 preguntas y puedo seleccionar, por ejemplo, esta y esta para que vayan al examen y le doy un afegir. No sé, ¿estáis vosotros ahora con el Moodle y os va lento también o no? Javi, són les 11 en punt, ja pic, hi ha més de 1.000 usuaris ara accedim. Ah, vale. Esperem en un parell de minuts. En un parell de minuts, gràcies, Andreu. Vale, això va relacionat amb una cosa que, mira, aprofito per adelantar-vos, vale? Mentre se carrega això i passa aquest pic, el que havia posat aquí al final són recomanacions per a proves al campus virtual, vale? El campus virtual és una por que tenim. Hòstia, se caerà el Moodle quan posin exàmens als estudiants, sí, no, no sé què. Vale. Pues dir-vos que el campus virtual, les proves i tots els tests que van fer el curs passat quan va venir tot això, ens van dir que és molt robust. És a dir, que no cau per molts que entrin. El que sí que fa és que en determinats moments, si tots els estudiants fan una mateixa acció en el mateix moment, pues hi ha un pic que triga una miqueta en respondre. Vale? Això és bo perquè no cau, però bueno, hem de preveure possibles pics. Què ens està passant aquests dies? Pues que moltes vegades a les hores en punt, sobretot en aquesta hora, a les 10, les 11, Andreu igual ho pot dir millor que jo, que està més al damunt d'això, se connecten molts estudiants que van a donar una classe o alguna cosa així. ¿Vale? Llavors, les recomanacions que fem de cara a fer proves al campus virtual són les següents. Per tal d'evitar saturació del sistema, és a dir, que entren tots d'equip, PIC demana als estudiants que vagin validant-se el campus virtual 10 o 15 minuts amb antelació a la prova. Otra recomanació que tenim és afegir uns minuts a la durada prevista a la prova per a poder compensar possibles PICs com aquest que estava tenint jo ara. És a dir, si intenten accedir tots els estudiants de cop, les tardarà en cargar la pàgina, pues además de decirles que tranquilos, que ya cargará, pues si dura media hora, una hora el examen, pues poner que dure 65 minutos, porque en esos 5 minutos compensan las posibles pérdidas de temps, ¿vale? También lo que había dicho antes, dejar más tiempo, 5 o 10 minutos, entre la data de inicio del tancamiento del cuestionario respecto de la durada. ¿Por qué? Pues precisamente para favorecer eso. Lo que más ralentiza es cuando todos intentan acceder de cop al campus virtual o cuando todos intentan acceder de cop al cuestionario. Si les diem, mira, teniu 30 minuts entre les 10 i les 10:40.
No cal que entreu a les 10 tots, perquè si entres a les 10 i 2 minuts, tindràs hasta i 32. Si entres a 5 minuts, tindràs hasta i 35. Això fa que no se col·lapsi tant, això. ¿Vale? I això, informar-les que estiguin tranquils, i a l'entrar al qüestionari o al canviar de pàgina les triga un momentet, perquè terminarà carregant i tot això ja l'hem contemplat en l'anterior. ¿Vale? Això serien les recomanacions per a la realització de proves al campus virtual. ¿Vale? Mentre intenteu fer temps... ¿Vale? I ja m'ha afegit les preguntes. ¿Vale? A veure si ara ja, que són les 11:05, comença a anar una miqueta millor. ¿Vale? Com ho veieu, havia dit afegir dues preguntes, esta pregunta al tema 1 i esta pregunta al tema 1. Pues aquí estan les dues preguntes. Puc afegir també una altra cosa, és preguntes de manera aleatòria. És a dir, aquestes són esta pregunta, la pregunta 1 del tema 1, que és si avui és dimarts, quin dia serà dins de 9 dies, i esta pregunta en concreto, però també puc fer preguntes aleatòries. Puedo venir aquí i ja va bé. Puedo dir, bueno, pues del tema de les preguntes generales, per dir-lo així, ¿vale? Que són estas de aquí, el código interno que yo los he posat, etcétera, etcétera. Bueno, alguna más ahí, hasta 6, creo. Sí, correcto. Pues añádeme dos preguntas. ¿Qué significa eso? Que de estas 6 preguntas que hay en esta categoría, cogerá 2 al azar y las pondrá en el examen. En cada examen, es decir, si entra un estudiante, la cogerá 2 y se las plasmará. Si entra otro estudiante, cogerá 2 al azar nuevamente y se las plasmará, que pues, no tienen por qué coincidir con las de la anterior. ¿Vale? Entonces, pongo aquí, simplemente seleccionar la categoría, decir cuántas quieres de esa categoría y darle a añadir. ¿Veis? Ya tengo, este examen ahora se compone de 1, 2, 3 y 4 preguntas. Esta será esta sí o sí fija, esta será esta sí o sí fija. Y luego a cada estudiante le pondrá aleatoriamente 2 de preguntas de la categoría preguntas generales. Esta y esta, que no tienen por qué coincidir. ¿Vale? De la mateixa manera puc continuar afegint preguntes aleatòries d'altres categories o més preguntes. ¿Vale? És a dir, el que faig és afegir les preguntes. Una cosa, abans hem vist que dins de les preguntes he dit de barrejar les opcions de resposta. Us en recordeu? El que puc fer també és, a més, barrejar l'ordre de les preguntes en l'examen, que és aquest check d'aquí. ¿Vale? Si jo faig això, quan un estudiant entra, és independent, ¿eh? Además de tenir aquestes de manera aleatòria, l'ordre en què apareixen aquestes 4 preguntes serà variable, depenent de l'estudiant. ¿Vale? Són dues coses. I l'últim que quedaria per explicar-vos és, ¿vale? ¿Y cuánto vale cada pregunta en el examen? Porque son 4. Vale, pues si el examen es de 10, como veieu aquí, cada pregunta que al final té el pes específic, que és el que compta per a l'examen. Totes tenen un pes específic de 1, és a dir, valen el mateix. De tal manera que si tinc 10 preguntes aquí, si l'examen és sobre 10 punts, pues cadascuna valdrà 2,5 punts. ¿Vale? També puc eliminar una pregunta, per exemple, mireu, aleatòria, preguntes generals està... Va, de preguntes generals només una aleatòria, ¿vale? Lo decido así, elimino, le doy a la papelera, elimino, ahora se quedan 3 preguntas. ¿Cómo influye eso en el PES? Que todas siguen valiendo 1. Como el peso es 10, ahora valdrá cada pregunta 3,33, ¿vale? Eso nos permite modificar preguntas del examen, trabajar con peso específico nos permite modificar preguntas en el examen y no tener que estar retocando todo el rato. Cada pregunta valdrá el peso específico que tenga dependiendo las que sean y la nota. No sé si me he explicado. Por ejemplo, si quiero que la aleatoria valga más que estas, porque estas son generales y esta quiero que valga, es más de desarrollo o lo que sea, quiero que valga más, pues puedo poner aquí 2, doy a intro. Ahora, con estos pesos específicos, el examen vale 10, esta pregunta valdrá 5 puntos y estas 2,5 cada uno en este examen. Esa es la manera de controlar el peso. Y una vegada feta això, pues ja està preparat el qüestionari, ¿vale? Dos cositas más antes de daros paso a las preguntas. Una, me han preguntado cómo puedo ver si un profesor puede entrar como estudiante, ¿vale? De eso, si quieres, podemos hablar más rato, ahora os daré un pequeño truco. Entiendo que lo hacías. Lo preguntabas enfocado a poder comprobar cuando creas un cuestionario cómo queda para estudiantes, ¿vale? Por un lado, tú como profesor, cuando creas el cuestionario, siempre tienes la previsualización del mismo, ¿vale? Puedes hacerlo. ¿Vale?
Y aquí te pone, ¿vale?, lo que has hecho. Vale. Y lo que puedes hacer también es lo siguiente, a ver. Tú puedes coger el cuestionario en la prensa. Vale, no. Paràmetres comuns d'un mòdul. Ves tu que ve? Però no lo veo, Tarek. Aquí. Perdó. Gràcies, Tarek. Lo que puedes hacer es que el cuestionario, por ejemplo, lo pongo disponible, pero no lo muestro en la página web del curso. Es decir, está en funcionamiento, pero no aparece en la página web, ¿vale? Para los estudiantes, ¿vale? Y en ese momento, por ejemplo, le deshabilito lo que quiera, ¿no? Pues, o las fechas o lo que quiera, ¿vale? De tal manera que pudieran realizarlo, pero no lo verán, ¿vale? Y dejo sense limits o lo que sea, ¿vale? Yo, si hago ese cambio, ¿ves? Disponible, pero no os muestra la página principal del curso. De hecho, si voy como estudiante y refresco la pantalla, comprobaréis que el estudiante no lo está viendo. Lo ves tú porque eres profesor, ¿vale? Entonces, lo que podría hacer era copiar la adresa de StemJazz, me abro una nueva finestra, ¿vale? Digo, engancha. Y incluso puedo, si clico en mi icono, aquí cambiar rol a estudiante, y ahora sí que lo veré auténticamente como un estudiante. ¿Me explico? Estoy ejecutando el rol de estudiante, tengo el acceso al cuestionario porque me lo había dejado visible como profe, le doy a contestar el cuestionario y ahora sí que lo haría exactamente suplantando el rol de un estudiante. ¿Vale? Veía que aquí ni me ha mostrado al acabar lo que había respondido ni nada, que era como lo tenía configurado. Antes no lo ha mostrado cuando he hecho la previsualización porque era profesor. Pero ahora estoy disimulando entero cómo lo puedo hacer en un cuestionario. Me deja reintentarlo porque de momento lo he puesto sin límites, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si ahora torno el neurón normal, lo que tendría es posibilidad y tendré aquí el intento que yo he hecho. Tendría que tener el intento. Ah, vale, como he salido de profe, no lo he visto. Vale. Vale. No nos olvidemos luego volver a editar parámetros, volver a ponerle las restricciones que había considerado y en parámetros común del módulo lo vuelvo a mostrar en la página del curso. ¿Vale? Ya quedaría normal. Es decir, tú puedes ocultar un recurso al estudiante o incluso lo puedes dejar oculto, pero dejarlo disponible. De tal manera que tú como docente podrías acceder al recurso, verlo y el estudiante no lo vería en su página web y puedes enganchar esa URL en otra página y desde aquí cambiar el rol a estudiante y hacer el examen como un estudiante. No sé si eso respondía a la pregunta que me habéis hecho antes. Y lo último que os quería explicar es, voy a refrescar la página esta. Ah, no, perdón, lo vuelvo a mostrar, ¿vale? Lo último que os quería explicar es que a veces tenemos casos en que hay un estudiante con una discapacidad que hace que necesite más tiempo para hacer el examen. Estamos recibiendo peticiones en este sentido. Y la pregunta es, ¿tengo que crear otro examen si tengo uno, dos o tres alumnos que les quiero dejar más tiempo para realizar el examen o lo que sea? No. Y eso no es exclusivo de los exámenes. Es válido para cualquier recurso o actividad de Moodle. Tú, sobre el mismo cuestionario, ¿vale?, si entras en él, en la rodita, siempre puedes crear excepciones de usuario. Puedo venir aquí y añadir una excepción de usuario, ¿vale? Lo que haría sería seleccionar
al estudiante al que le quiero hacer esta excepción y a este hombre le digo, o mujer, que en vez de 30 minutos va a tener 90 minutos, ¿vale? Y que en vez de acabar a las 11 y cuarto, acabará, lo puede hacer hasta la 1 o la deshabilito la fecha de acabar, ¿vale? Y dejo, y aquí está la excepción. El alumno, para el alumno, el cuestionario tiene un comportamiento, para todos igual, menos para el alumno 5, que es el, no hay data de Tancamen, y en vez de 30 minutos tiene hora y media hacerlo. Evidentemente estas excepciones las puedo volver a eliminar, modificar, etcétera, etcétera, y añadir todas las que quiera. Incluso si tengo varios estudiantes en esta situación, o para gente que gestiona dos grupos de prácticas y les quiere poner el mismo examen, pero unos de 10 a 11 y los otros de 11 a 12, pues también se pueden añadir excepciones de grupo. Sería exactamente lo mismo, pero aquí en vez de establecer una excepción para el estudiante y elegir el estudiante, elegirías los grupos, por ejemplo, grupo de laboratorio 1 y grupo de laboratorio 2. Previamente tendrías que tener a los estudiantes en cada grupo, evidentemente. Si queremos trabajar con grupos, preguntarnos a Support Moodle o a Support Campus Virtual o miraros el webinar que hay sobre trabajo en grupos en el Moodle, ¿vale? Crearía un grupo con los estudiantes y, yo que sé, alumnos de más TEMS. Y a estos les daría a todos de golpe, a todos los que pertenecen al grupo, pues 90 minutos. ¿Vale? Y ya está. Con esto, un cuartito de hora tarde, hemos acabado el webinario de hoy. No sé si hay alguna duda o algún comentario al respecto. Yo tengo una pequeña duda. Veo que yo he entrado como invitado, ¿vale? I, clar, jo ara volia contestar l'enquesta de satisfacció i m'apareix en una cosa blava que du restringit, tot i que estava disponible de les 10:40. Hugo, muy fácil. Refresca la pàgina del navegador, Hugo. Sal del Moodle. Sí. Y entra validándote. Y en la portada de Moodle tienes ahí webinaries. Clicas allí y accederías a la sala como Hugo y podrás realizar la encuesta. Vale, o sea que tengo que volver a salir del Moodle y volver a entrar. Vale, de acuerdo. Sí, pero validándote, Hugo, validándote. Se has entrado como convidado validándote. Pero ¿cómo me valido? Al Moodle, como siempre, ¿eh? Ah, bueno, no, pero es que he entrado con mi nombre de usuario normal en el Moodle, ¿eh? Ah, bueno, ya lo he visto. Ahora me aparece. Vale, nada. Pues está. Vale. Lo siento, por la interrupción. No, nada. ¿Alguna duda más o relacionada con el contenido del webinar? Javi. Sí. Teníem una pregunta de Silvana relacionada con introducir imágenes en un cuestionario. Si quieres, sí, comparto un momento la pantalla y le muestro un ejemplo. Bueno, lo hemos comentado antes, que cuando, si quieres, Tarek, pero cuando tenías el editor de anunciarla a esta, puedes añadir las imágenes y todo lo que quieras, como en cualquier otro sitio de Moodle. Perfecto, pues así está resuelto, ningún problema. Perfecto. Silvana, ¿necesitas que te lo mostremos visualmente o con eso ya tienes suficiente? No te preocupes, con eso tengo suficiente y además quiero practicarlo. Entonces, si me surgen dudas luego, sé que puedo contactar. Support.campusvirtual, todo lo que queráis. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. A vosotros. Pues si no ya más dudas, a practicar y gracias por la asistencia. Que tengáis un muy buen día y millor cap de semana.